Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos en este domingo 12 del tiempo ordinario, Día del Padre también. Vamos a empezar mientras a juntarnos en nuestras salas para empezar esta misa. Vamos a iniciar con el canto de entrada, queridos hermanos, para iniciar este día con la Santa Misa. No voy a hablar, dice, voy a participar more safe way, ¿sí? ¿Verdad? Gracias, queridos hermanos, por estar aquí acompañándonos a través de los medios digitales y también para todas aquellas personas que están aquí presentes acompañando a nuestros hermanitos José Daniel Francisco Vázquez, ¿sí? Muy bien, es él, ¿verdad? Y Kevin Raúl Equijúa Ramírez. ¿Están muy contentos para su primera comunión? ¿Están listos? Sí. Libraron el examen hacia la cabeza. Ya me dijeron que están muy bien preparados y qué bueno que su familia los está acompañando el día de hoy. Los acompañamos con nuestras oraciones y hoy también celebramos a todos los abnegados, los calmados, los sabios, los sufridos padres. Sí, los papás el día de hoy los festejamos en su día, pero para que nuestra misa tenga efectos más abundantes, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria te alabamos.
Esta misa por todos los padres del mundo y también por aquellos papás que se nos han adelantado en el camino. También por la primera comunión de los pequeños José Daniel Francisco Vázquez y Kevin Raúl Equijúa Ramírez. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía las calumnias de la gente que decían: denunciemos a Jeremías, denunciamos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabo, Señor. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueran castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todo la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya. Según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. ¿Ven esto? Buenos días, ¿cómo están? No, pues no le den copia. Ya me di cuenta quién no viene a misa o quién se tomó las vacaciones de la cuarentena en serio. Los que vienen a misa cada domingo, ¿cómo contestan? Bendecidos. Solito se queman, ¿no? Entonces, si quieren, voy a voltear la cámara para que lo vean todos ustedes. Bien, pues, queridos hermanos, hoy Estamos bendecidos celebrando esta misa del 12º domingo del tiempo ordinario. La fecha de hoy, 21 de junio del 2020,
que es además una fecha especial. Es este tercer domingo del mes de junio, donde todos sabemos y celebramos qué cosa. Sí, pero aparte, en el día de hoy, el día del Padre, sí, entonces, sí, es el día del Señor, pero hoy a la vez del año, como que es la fecha más olvidada del año, ¿verdad, señores? Digan que sí. Hoy también tenemos a recibir a nuestros hermanos José Daniel Francisco y Kevin Raúl, ¿verdad? Los hicieron despertar temprano, ¿verdad? Sí. Qué feo, ¿verdad? Les hubieran dado un choconil. Bueno, les voy a dar un secreto, ¿no? Cuando le digan, no hagan eso con sus hijos, porque luego también hay. Pero sí, siempre me motivaban. Yo cuando iba a misa, me decían, ¿quieres ir a misa? Y yo le decía, no. Ah, bueno, no vayas. Nosotros vamos a comer unos churros después de la misa. Pero churros, ya saben, ¿no? Los churros que venden aquí en los restaurantes de acá. Churros calientitos, así, olor a canela, con tu bolsita que está sudada, ¿no? Bien acá. Y, o si no, como los hot cakes, no los que venden aquí, los hot cakes delgaditos, esos que aparecen hasta crepas, ¿no? O si no, mi licuado. Entonces yo ya estaba en la misa sin poner atención. Ah, no le van a hacer eso. Esta es una misa especial para ellos, porque José y Kevin van a recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, ahorita por el coronavirus más la hostia. Pero ustedes saben que cuando reciben la hostia, están recibiendo también la sangre de Cristo. Entonces, se me fueron del examen. Los papás también, porque los papás también pasan el examen. Y ya este año que viene, los que van a ir a primera comunión, también los papás van a tomar clases conmigo. Este año se me fueron, pero el próximo año me va a ocurrir igual. Todos los papás de primera comunión van a estar conmigo en clase y van a sufrir. Ya la libraron ustedes, pero hay de ustedes, papás de José Daniel y de Kevin Raúl. Porque si ellos no vienen a más misas durante el resto de su vida, entonces no tiene ningún sentido el día de hoy. Que esta sea su primera de muchas comuniones. A ver, digan ustedes. La primera de muchas comuniones. ¿Sí? Porque parece que es la primera de... y la última de aquí hasta que... si lo llaman de chambelán, o en el caso de los varones, o cuando les toque la confirmación, y cuando vienen a ver, no voy a misa. Ahora le tienen que rogar a la mamá, vamos a ir a misa, ya acabé, el catecismo, como si fuera una graduación. No, es el principio. ¿Me están escuchando, papá, verdad? Levanten la mano a los papás porque andan desubicados. ¿Sí? ¿Verdad? Ok, ¿ustedes quieren ser un papá? ¿La mamá? O sea. Entonces, no es que siquiera, ¿sí? Y luego los niños quieren derechos. Quiero mi internet. Tengo derecho a un lugar feliz. Ah, pues también tienes obligaciones, amigo. Como tener limpio tu cuarto, de estudiar. ¿Cuál es el trabajo de los niños? A ver, los hijos tienen un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Ir a la escuela y sacar puras as. Bueno, uno que otro saca una vez, pero bueno, ya que... pero sí se entendió, ¿verdad? Como que no les gusta a los hijos que le digas. Y en la casa, papás y padrinos también, los que están aquí de que van a ser padrinos de confirmación, ¿verdad? Levante la mano a los acompañantes. ¿Quiénes son los acompañantes o padrinos? Ok, sí. Bueno, ya saben que no existe formalmente padrinos de primera comunión. Esos son de bautizo y confirmación. Pero usualmente ya se ve que el padrino de confirmación, pues ya se ve quiénes van a ser, ¿verdad? Padre, no nos amamos por segunda vez. No, porque así es casa. Entonces, ustedes tienen que ayudar a los papás de estos niños a que no se vayan a salir de misa. Porque yo pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, madre pelada, ¿verdad? Ándele, así se entendió, ¿verdad? Y también decirle José Daniel y Kevin Raúl, ¿sí? Ustedes, si quieren venir a misa sus papás, ¿no? Díganle a sus papás, ¿qué pasó? No que
mucho amor a Dios y que no sé qué, y que tanto alboroto, por llevar un año y no me quiero ir a misa. Ay, es que el dinero, ay, es que estoy cansado, que el coronavirus. Puro pretexto. Entonces sí se entendió, ¿verdad? Sí. Okay. Amén. Entonces, vamos a ver que el día de hoy, pues es un día muy bonito del Día del Padre. No viene ni la hora, de que se viene a las 10. ¿Sí? La misa conmigo el día domingo tarda una hora 15 minutos, o sea, ya lo salgo, una 20 minutos. Y yo lo disfruto también. Exacto. Entonces, el Día del Padre es un día a veces muy difícil para algunas personas. Porque algunas personas viven esta misa de una manera muy difícil. Porque hay una relación un poco particular con la figura paterna. Especialmente cuando la figura del papá ya no está presente o se fue a la mala. ¿Qué quiero decir con los que no les gusta este día? Para señores y señoras y jóvenes y chicas y niños y niñas. Por los papás que nunca se conocieron, se fueron despavoridos o no se hicieron responsables. Algunos que se fueron de casa a trabajar de este lado, o los que ya no se han vuelto a ver, se pelaron un día. Los adultos que engañaron a la mujer o se fueron con la otra, o con la nueva esposa. Muchos por la tentación y otros porque tuvieron una relación tóxica con la primera esposa. También. Los que comienzan una nueva familia muy rápido, muy jóvenes, porque tenían prisa o porque así eran los tiempos de antes. Aquellos que comienzan sus vidas y tienen una relación no muy buena con sus hijos, ¿sí? Los que pues duelen al verlos como papá. ¿Qué quiere decir? Que en el hogar los papás son personas muy duras e incluso hacen sentir una violencia doméstica. Aquellos que fueron atrapados, aquellos papás, por las adicciones, el tomar, el beber, las drogas y demás. Aquellos que en lugar de proteger lastiman a los hijos y algunos de una manera muy horrible. Aquellos que se fueron o desaparecieron. A los que se extrañan porque ahora están en la presencia de Dios o los amamos mucho y ya no están papá y mamá con nosotros. En el caso de los papás hoy. Aquellos padres que están enfermos, ¿sí? Y a los padres que están solos, los papás que están en prisión, los que mueren repentinamente al servir este país o por alguna otra enfermedad. Y otros casos que podría mencionarte, y para nosotros el Día del Padre, perdón, para algunos el Día del Padre no es un día tan agradable. Para todos ellos yo les digo solamente, queridos hermanos, si tienen sentimientos encontrados, oren por ellos. Porque aquellos que pues a lo mejor tuvieron errores, a lo mejor hicieron algún daño, yo les pido por favor que no guarden cosas en su corazón. Recuerden que el único que juzga es ¿quién? Jesús. Es Dios, es nuestro Señor Jesús también. ¿Por qué? Porque pues Él sabe nuestros ires y venires. Y pues Dios sabe qué va a hacer con estos papás. Déjenle al Señor ser el juez. ¿Amén? Sin embargo, para aquellos muchos de nosotros, nuestros padres normales que están aquí también representados, los que me están viendo, los sufridos, los mártires del hogar y aquellos que están ya en la presencia del Señor son los mejores regalos que podríamos recibir. Los varones y las mamás solteras luchonas, para que no se me sientan también, luego se andan muy sentidos. Y nosotras somos padre y madre. Pero los hombres que son padres son la mejor expresión del amor paternal de Dios.
Creemos que Dios nos protege porque papá, el varón, nos protege, nos ama, nos enseña y nos corrige. Papá no es solamente el proveedor de la plata en la casa. ¿Verdad, señores? Eso es todo. Hoy es un día, pues, defiéndanse. Así que hablemos primero sobre lo que callamos los hombres. Hoy es un día, así que los sufridos, los olvidados, los que mantenemos muchas cosas en secreto, a ustedes les habla este día. Amén. A ver, entonces, ¿qué debemos de decir de los papás el día de hoy? Somos los que siempre debemos permanecer fuertes. ¿Sí o no, señores? Le tienen que estar al 100, ¿o no? Los que, pues, nunca lloramos, o casi no, debemos mostrar fuerza cada vez que hay un problema. Si algo está mal en la casa, es siempre nosotros. Siempre el pobre señor es el que es el oro del amor, es el chef de la casa. Tal vez nosotros somos parte de la razón, pero la culpa es muchas veces recibirla al 100%. Todo, a veces papá también mete la pata. Hay unos papás que de plano no se defienden ni con tirabuzón, pero a veces se les echa la culpa demasiado. Somos buenos en herramientas, pero no tan geniales a veces. A veces nuestro propio adolescente, nuestros hijos, nos juzgan mal. Pero, como les digo a ustedes, chicos y chicas que están como no happy con su papá y su mamá, recuerden que así como los ves, te verás. Entonces, no juzguen a sus padres, porque cuando yo era niño, también decías que mi papá no está en la onda. No tomamos los varones, los papás, vacaciones, ¿verdad, señores? No, hasta el día de todo, fíjense. ¿Sí? No como las madres, tampoco se toman vacaciones. Debemos estar siempre listos para la acción. Si algo está roto, necesita ser reparado, o hay algún problema, somos los primeros que van a llamar. ¡Viejo! ¡Oye, gordo! ¡Oye, gordo! Bueno. Si solo tomamos una hora para mí, o te consientes, papá, ¿sí? O de vez en cuando, durante la semana, entonces yo soy el egoísta. Ya no me puedo echar una caguama. Ahora resulta que no me puedo echar una caguama. ¿Verdad, señores? ¿Verdad? Tal calor a 90 grados, o sea, justo innecesario, está cortando el paso, está tirando la basura. Pues claro, una mi salud, por favor, hashtag, tú sabes quién eres. Pero ahora que se quiere echar un coyote, ya ni siquiera el papá puede llegar de 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, no tiene derecho a echarse un coyote. Papá, digan que sí, que no. Digan que sí, pues. Defiendan, no tengan miedo. Si yo no lo defiendo, ¿quién lo va a defender? Llegas a la casa, ya hasta ni el perro te ladra. Te ve el perro y además. Cuando llegamos a la casa, estamos tan acostumbrados a que ni nos saluden. ¿Sí? Llega a la casa, si me reciben de buenas a primeras, hasta a veces uno se asusta. Cuando uno llega a la casa de trabajar, como siempre, señores, y de pronto dice, te llega tu niño, your child, dice, I love you, dad, how are you, dad? O llega y te da un abrazo tu hijo de buenas a primeras. Tu mujer te da un abrazo de buenas a primeras, bien dulce. Ella, ¿de cuándo acá? Bueno, siempre está, ¿verdad? Para ir a que se pase. Que hasta uno dice, ¿y ahora qué querrá ella? ¿Qué querrá este chamaco? Algo anda mal aquí, porque así no me reciben acá. Eso, defiendo. Las señoras están como que... Algo trae la mujer, eso del amor repentino hasta asusta a los señores, ¿verdad? Muy Gareth, sabemos que a ustedes, papás, pues no los quieren tanto como los quieren a las mamás. Eso ya lo sabemos, ¿verdad, señores? Ya estamos resignados. Pero eso que nos quieran por conveniencia, como que no. Ah... La esposa me recibe como cualquiera en la casa. Ahora resulta que llega la comadre, llega el compadre, llega un vecino. Y, ay, ¿cómo está? Bienvenido, llego yo del trabajo.
ni el besito, ni el abrazo, ni una fría. O sea, agua pasa. Ya no existen las esposas que antes que llegaban te daban tu besito, tu masajito en los pies. Ahora hasta dicen, págame. ¿Sí? Y ahora tienes que sacar un billete de 20. Antes era de 100, pero ahora es de 20. Somos los que más nos critican. Porque estoy panzón. Porque a lo mejor no estoy como el Sebastián Rulli. O el de la novela está árabe o hindú, ese que pasa en la noche. ¿Cómo se llama? ¿Sí saben cuál es? Señores, ahí les digo una cosa que le digan a su mujer con todo amor y cariño, con todo respeto. Pues amor, tú como la de la novela no estás. Que no me arreglo, que parezco fotografía, que no me veo bien, que no sé bailar, que soy flojo. Bueno, uno sí de plano se pasa, ¿verdad? Que nunca estoy de buenas, que soy gruñón, que tengo todos los mil y un defectos. Muchas cosas, ideas y sentimientos pasan a veces por la mente de los papás y nadie lo sabe. Ellos se lo callan. ¿Por qué? Porque tienen que aguantar vara, dirían por allí. Por todo lo que haces, papá, y todo lo que callamos los hombres, todos los esfuerzos que tú haces para mantener a tu familia unida, te doy las gracias en el nombre del Señor. Dame un aplauso a los papás, pues. Ya saben, si los consienten, igual. ¿Entendió que entendió? Bien. Entonces, hoy en la lectura de la palabra de Dios, nos enseña, queridos hermanos, que no tenemos que tener miedo y que tenemos que estar siempre con esta convicción de que el Señor nos protege. Siempre en la vida, queridos hermanos, nos dice a la luz de la palabra del día de hoy, en Jeremías y Romanos, en el Evangelio de Mateo, que siempre va a haber gente que haciendo tú el bien, o haciendo no a veces con tanto el bien, porque nadie es el mal por elección, siempre la gente nos va a criticar. Siempre la gente va a andar, como dice la palabra, cuchicheando contra nosotros, esperando a poner en duda nuestra seguridad, a apuntar nuestros errores. Miren, queridos hermanos, yo les quiero decir algo. Déjense de pensar de esas ataduras, de que si tú le vas a caer bien a alguien, de que si tú tienes que mantener contento a los demás. ¿A quién tienes que mantener contento? A Dios. Y tú, tu corazón. Amén. Amén. O sea, la gente a veces es esclava del qué dirán. Obviamente, si uno vive los mandamientos del Señor, si uno los abraza con todo amor, no te va a importar si te digan, ay, sí, ¿desde cuándo acá? Desde que tu hijo hizo la primera comunión o tu hija hizo la primera comunión, ya no vas a misa. Oh, ya no toma, compadre. Antes echaba sus 15 chelas, ahora nada más 4, porque el padre le dio permiso a más de una. Sí, bueno, también. Oiga, comadre, antes usted disparaba para las pachangas, ahora ya no. Oye, compadre, ¿y qué pasó con la que agregó en Facebook? Ya vi que la borró, ya no son amigos comunes. Pues ya no, compadre, estoy casado. Usted también. Siempre la gente va a andar viendo, sobre todo si hace las cosas bien, entre familia, tristemente, queridos hermanos, nos pasa entre latinos que nos gusta andarnos comparando, y a veces nosotros somos los primeros que hacen todo esto. No podemos andar creando, ¿cómo se dice?, como una especie de espionaje. Si no, viene el Facebook. Lo que no sabes, Facebook te lo cuenta. Ahí anda revisando él o ella, la prima, la hermana, los señores casi no hacen eso. Bueno. Y que andan criticando de que hicieron bien, de que no hicieron bien. Ay, sí, ya se cree porque su hija se graduó en la universidad. Ay, sí, se cree porque ya tiene una troca nueva, mi compadre. Y cosas por el estilo, efímeras. Pero cuando te va mal, cuando no lo publicas en Facebook, nadie publica las cosas malas. Ay, sí, mira, ya no han puesto nada en Facebook, pero ya sabemos que lo corrieron. Y lo dice la señora, sí, se lo corrió. Pero por dentro está con una sonrisa. Eso no está bien, querido hermano.
Entonces, yo te digo a ti, querida hermana, hermana que estás en este día, de que a pesar de que te vaya bien o no tan bien, ¿sí? Lo más importante es saber que Dios está contigo en las pruebas, en los éxitos. Nosotros sabemos que, pues, a veces cerramos porque nadie es monedita de oro. Hay gente que se preocupa tanto en la apariencia que trata de enseñarse a los demás, oh, yo no cometo pecados, yo no hablo mal, yo no hago cosas malas. Y a veces eso como que nos absorbe. Nos preocupamos tanto en la apariencia que dejamos de ser nosotros mismos y empezamos a ser la persona que no somos nosotros, que nos asfixia en algún momento y que incluso llega a generar hasta el mismo estrés. Yo a veces veo papás, familias que pues tienen problemas en su casa, ¿sí? Pero tienen tan invitarizados a él o a ella o a los hijos para que todos los demás vean el mejor rostro. Y mientras ellos, con tal de negar su realidad, lo siguen dejando pasar. ¿No conoces una familia así? ¿Sí? Que en la apariencia todo está bien, pero cuando llegan los problemas, lejos de solucionarlos, como que le dicen, esto va a pasar, esto va a pasar. No, no va a pasar. Hay que solucionarlo. Por eso, queridos hermanos, te voy a decir algo. Dentro de todas las cosas positivas y negativas que tú tienes, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ir poco a poco sacando las costumbres, los pensamientos, las actitudes que no me dejan ser yo mismo, pero que también me van destruyendo. Porque si hay alguien de tus amigos, de tus familiares que te dicen cambia esto, no estás haciendo bien lo otro, lejos de enojarte con ellos, debes decir, lo voy a pensar, a lo mejor tienen razón. Entonces, ¿cómo poder disfrutar de la gracia de Dios si lo primero que hay de nosotros es terquedad? Finalmente, queridos hermanos, en este día, porque ya me ganó el tiempo, les voy a decir algo. Nosotros, independientemente de que estemos en esta temporada del coronavirus, ¿ustedes han visto que Dios no nos ha abandonado? ¿O sí? No. O sea, gente peor que nosotros está. Gente que ni siquiera sabe dónde buscar una caja de comida. Hay gente que incluso ha sufrido la enfermedad, ha fallecido. Ah, me ha tocado hablar con familias por teléfono que se murió el señor del coronavirus, que era el único sustento. La señora, aparte enferma, un hijo con necesidades especiales y no tienen dónde ayuda. ¿Sí? Y ustedes que pues a lo mejor de las 40 horas, 35, 30 o 20 horas, pero hay que buscarle. Nos dice el Señor, no temas, porque tú vales más que todos los pájaros del mundo. Todos los cabellos, algunos pues ya no nos queda tanto, todos los cabellos de tu cabeza, que es una expresión de decir, cada célula de tu cuerpo, las cuento y nada va a pasarte. Por eso también tenemos que tener la convicción, queridos hermanos, que no nos gane la desesperación. Especialmente hoy le digo a los papás que me están viendo, tú eres latino, tú le buscas. Tienes una mentalidad creativa, si hoy eres taquero, mañana eres mecánico. Si hoy eres mecánico no hay, pues mañana eres, no sé, vendedor de pizzas, pero tú le buscas. No te desesperes, esposas. No me asfixien a los señores. Está bien que hay que pedir, porque también, señores, tú le prometiste el seguir en las estrellas. Más bien parece que está estrellado todo el asunto, pero señoras, también no se pasen de vivas, ¿sí? Porque con cualquier marido, hay mujeres que se casan con hombres exitosos y nada más pierden la plata, se acabó el amor. ¿Sí o no, señores? Díganme su lugar. Pero también inspiren a sus maridos para que ellos no se desesperen. Y esposos, gracias por buscar la manera. Pero a todos ustedes en este tiempo de la pandemia, yo les recuerdo que el Señor está con nosotros. Y si alguno se pregunta, ¿y dónde está? Pues no lo ve. Pues reza más, mijo. Que el Señor te alumbre la mente, te alumbre el corazón.
te abra buenas amistades. Hay gente que en la misma comunidad ha buscado apoyo. Hay gente que anda por allí buscando soluciones y de buenas a primeras el Señor los inspira en hacer las cosas del bien. Hasta conocen a personas que les gusta ayudar. Por eso a ustedes les digo, si se apartan ustedes de obrar bien, si se apartan ustedes del amor de Dios, ¿cómo entonces podremos experimentar ese cuidado que el Padre Celestial nos da? El Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pónganse. Queridos hermanos y hermanas, les pregunto acerca de su fe. Y les voy a pedir a José, Daniel y Kevin que me respondan desde sus lugares. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Todos también, ¿no? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, elevemos nuestra oración de peticiones al Señor. Por todos los que están llamados a dirigir a la Iglesia, trabajando para evangelizar a los que buscan la verdad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que están llamados a servir en el gobierno y se esfuerzan por guiar con paz y justicia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que desean empleo honesto y desean un sueldo digno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los familiares que sirven y cuidan a los jóvenes, ancianos y enfermos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta comunidad de fe, en su esfuerzo por reflejar el rostro de Jesucristo en el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Santo, que te sean gratos a tus ojos los deseos de tu Iglesia suplicante y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros propios méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Con todo lo suelo, Señor, con todo.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El examen. Muy bien. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por nuestros hermanos José Daniel Francisco Vázquez, Kevin Raúl Equijúa Ramírez, que recibirán hoy por primera vez tu cuerpo y tu sangre. También te pedimos por la salud de todos los enfermos, Adriana de la Cruz, Graciela García Miranda, José Guadalupe Larios, la familia Huerta. Acuérdate también de nuestros padres, los vivos y los que se nos adelantaron, los bendiga siempre a lo largo de su vida. También te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Josefina Torres Larios, Emilio Guzmán Hernández, Virginia Hernández Silva, María Gálvez, Juan Escalante y todos los papás que se nos han adelantado, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oh, amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. Oh, amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. De una manera segura, si son familia, ustedes saben la manera. Cuidado a todos nosotros, nos damos un saludo de paz. Dense la paz.
hermanos, hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión, van a pasar primero, después de mí, Kevin y nuestro amigo José, primero con sus papás, ¿sí? Perdón, con sus acompañantes. Entonces van a venir uno por uno, primero va a venir Kevin, se va a poner aquí con los papás acompañantes atrás de ellos. Entonces, después de ellos, solamente le voy a dar la comunión a ellos. Y después voy a pasar con ustedes, papás acompañantes, a dar la comunión a todos los aquí presentes. La distribución afuera lo va a llevar nuestros hermanos servidores, tan luego termine la misa. Y también para pedirles a ustedes que si no pueden tomar la comunión por alguna forma, pueden hacer también esto para recibir la bendición. Y también los que no pueden venir a tomar la comunión desde su hogar, que sea por una causa de fuerza mayor, por favor tomen asiento en sus hogares y hagamos una oración para tener esta comunión espiritual. Amen.
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Vamos a pedirle a la familia de Kevin, Raúl, papás, los papás que vengan con él. Por favor. De este lado, mirando hacia allá. Muchas felicidades. Le damos un fuerte aplauso. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Y vamos a pedirle ahora a los papás de José, Daniel, Francisco, la mamá. Los papás vengan, por favor. Más para acá porque luego como que no sale. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Felicidades. Bien, pues ya saben, que sea la primera de muchas comuniones. Así lo entendieron. Muy bien. Segundo aviso, miren, no sé por qué les gusta al padre hacer más trabajo. No, no es cierto. También. Miren, vamos a empezar a hacer las confesiones otra vez. Van a venir bien cargados, yo sé, pero bueno. Dios nos ayude. Para este sábado, si ustedes quieren venir y reservar, porque es VIP, si son muy pecadores y han matado, han hecho algo grave, 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 atropellaron a alguien, no se detuvieron, se fueron, no sé, un aborto, nada, cierto, nada, cierto. Si alguien va a venir a confesarse, en especial los que van a recibir sacramentos, si no pasaron, recuerden que ellos tienen que venir muy pronto, ¿sí? Niños, papás y padrinos también no se hagan. Hay que hablar a la oficina porque solamente vamos a recibir 25. ¿Sí? Y el padre, vamos a recibir a la gente aquí a las 3 de la tarde el próximo sábado y después lo vamos a distribuir 12. Entonces, ¿por qué no más? Porque mientras más gente, más posibilidad de contagio. Entonces, no es el que se puede escuchar muchas confesiones, pero uno de esos me pega el virus. Entonces, pues ya tronó el asunto. Entonces, por eso nomás van a haber 25 y les van a hacer unas preguntas por teléfono. Así que contéstenlas. Ahora, si no alcanzan, a lo mejor los ponen para otra semana. Pero sí les quiero pedir que no, que piensen también en los que van a recibir sacramentos y también en los que sí pecaron bien cañón. Si usted mató una hormiga, se siente mal, le dijo algo feo a alguien, bueno, tan feo pues, pero espérense un tantito, consideren a los demás y también hacen su reservación. ¿Amén? Entonces, confesiones VIP. Entonces, este fue el primero con los niños, felicidades. Segundo, las confesiones. Tercero, las cajas de San Vicente de Paúl. Hay gente que ha venido a buscar cajitas de San Vicente de Paúl casi cada semana, y nos ha dado mucho gusto, pero el problema es que ya vienen más gente. Entonces tenemos una petición de 10 cajas, miércoles y los domingos. Entonces, como han sido más, nos hemos pasado la regla que es una vez al mes. De hecho, así es la regla, que si alguien viene a buscar una cajita, es una vez al mes, si no es cada semana. Entonces, pues por eso el coronavirus, pues se les daba cada semana según su necesidad. Pero pues ya también han ido más familias y quisiéramos distribuir a que varios les toque. Entonces yo les pido por favor que consideren esto, que ya se les con sus datos, pues los servidores y los líderes de los servidores que llevan la lista, por favor con la señora Mina, el señor Jesús Torres, vean que pues va a ser cada mes para que la mayoría pueda alcanzar. Y recuerden que también no solamente aquí en San Henry se distribuye comida, están otras iglesias aquí, están otros programas y también está el viernes, ¿sí? Entonces, como dijo, el próximo viernes también viene la troca, viene el camión, los que han venido, recuerden que pues les gusta venir a las 8:30, dice a las 9, pero viene a las 8:30. Y luego cuando viene la gente a las 9:30 ya se fue el carro porque ya se vació. Entonces rompen récord en una hora. Entonces, si usted quiere alcanzar una cajita el próximo viernes, venga a las 8:30 para que llegando el carrito, el camión, también se lleve
su caja de alimentos que también con mucho cariño se distribuye aquí. Entonces, estos son los avisos y también para decirles que la misa de los 40 días de el Señor Jesús Ramírez va a ser hasta el próximo, no me acuerdo, 28 de julio, si no, no digo mal de la fecha, pero sí, ya va a ser dentro de un mes más por esta cuestión de la apertura. Entonces, iba a ser este 23 de junio, pero no se puede porque no se puede recibir tanta gente. Entonces, yo les pido que pasen la voz, que va a ser hasta el 28 de julio y que también estén muy atentos a los demás avisos. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso los acompañe. Y en especial vamos a pedirle a los papás que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día del Padre. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Fuerte el aplauso a Dios también por nuestro Dios. Salvación.